los fans del mundo de los videojuegos esperamos cada año el mes de junio para dar cita al E3, la feria de videojuegos más grande del año, en la que las compañías presentan sus novedades para el año próximo, nos muestran nuevas consolas y para los que tienen suerte de encontrarse en Los Ángeles durante esos días, incluso pueden probar algunos de los nuevos juegos. Ha empezado el E3 y la conferencia que abrió el día fue la de Microsoft, con bastante novedades en servicios para su Xbox 360 y títulos para la consola. ¡Hey chicos! Hola, ¿qué tal? Soy Hugo y en esta ocasión les traigo un pequeño resumen de lo que fue la conferencia de Microsoft para el E3 2012. De antemano espero que les guste y sea para su información. En la tarde del pasado 4 de junio, Microsoft mostró al mundo lo que tiene por ofrecer a todos los fanáticos de su consola de videojuegos, el Xbox 360, y lo que pueden esperar para el futuro. Marcado desde el principio, con el hecho de que era la compañía que tenía menos para ofrecer este año, los chicos de Microsoft muestran que se valen de muchas franquicias third party y dos títulos exclusivos de peso para no quedarse atrás. Sin embargo, ha sido una conferencia simple, con nada que nos hiciera saltar del asiento, pero tampoco estuvo tan mala como para no hablar de ella, así que aquí van los aspectos más relevantes de la conferencia de Microsoft durante el E3 2012. La conferencia empezaba fuerte, y es que el espectáculo se iniciaba con un impresionante video de Halo 4, un tráiler de una calidad cinematográfica brutal, que bien podría confundirse con cualquier producción de Hollywood. Al acabar este tráiler, se dio inicio a un gameplay del juego, en una clase de nivel selvático, mostrándonos el gran salto gráfico con respecto a Halo Reach. Durante el gameplay, un nuevo enemigo está cerca, y es que al parecer ya no será el Covenant el principal enemigo. Master Chief regresa para combatir lo que parece ser una nueva amenaza, una especie de alienígenas que nos remontan a los inicios de la batalla, donde ciertamente el Covenant no era el único enemigo. Al parecer, dentro de esta cuarta parte del juego, lo podremos comprobar. De allí, se dio paso al anuncio de Splinter Cell Blacklist, un nuevo título protagonizado por un Sam Fisher más joven y cargado de mucha más acción que sus predecesores. En la demostración pudimos ver que Fisher se infiltraba en una base de Afganistán y abatía a sus enemigos tanto con técnicas cuerpo a cuerpo como con disparos rápidos. Este título de Ubisoft Toronto, también disponible en PC, llegará en 2013 y será compatible con el control de voz de Kinect. Luego de pasar por algunas características de FIFA 13 con respecto a los comandos de voz por Kinect, Microsoft mostró un poco más de tres franquicias exclusivas. Primero, pudimos ver un tráiler de Fable: The Journey, el cual, a pesar de ser in-game, no mostraba más de lo que ya vimos hace un año. Después, fue el turno para lo nuevo de la franquicia de Gears of War, con su nueva entrega Judgment, un juego ya anunciado días antes del evento y del que solo se vio un tráiler con el motor del juego. Los Locust, como de costumbre, se encuentran arrasando con una ciudad y además logramos ver a Bird encadenado, estando en una especie de proceso para ser enjuiciado. A pesar de lo poco que se muestra, nos pudimos percatar de que podría tratarse una precuela de la serie. Sin dudas, tendremos que esperar para saber un poco más acerca de este nuevo título de la franquicia de Epic Games. Por último, y para finalizar con las exclusivas, presentaron Forza Horizon, una nueva entrega enfocada hacia un aspecto algo más arcade de lo que nos tiene acostumbrados la saga, junto a la implementación de los ciclos del día y la noche.
Luego le llegó el momento a las capacidades multimedia del Xbox y claro, el Kinect. Ahora Microsoft mostró por fin un poquito de la detección de voz en español. También se confirmaron nuevos canales de televisión como Nickelodeon o Paramount y el servicio de Xbox Music. A pesar de todo, lo más resaltante fue el servicio Xbox Smart Glass, el cual pretende rivalizar con Wii U, utilizando dispositivos externos como teléfonos inteligentes o tablets, como si de una segunda pantalla se tratara. Tras un tedioso tiempo dedicado a estas funcionalidades, volvieron los juegos. Y por lo grande aparece Tomb Raider. En esta ocasión se mostró en forma de gameplay, el cual me dejó algo impresionado y con ganas de probarlo ya. Momentos de acción total al estilo Uncharted, Quick Time Events para evitar catástrofes y viajes en paracaídas con un aparatoso final. La jugabilidad se mostró variada y el apartado técnico de lo mejor hasta la fecha. Esperemos que este renacimiento de la franquicia nos deje sorprendidos con las situaciones por las que tendrá que pasar Lara Croft. Ahora le llegaba el turno a Resident Evil 6. Se mostró un gameplay de parte de Leon que prometía asemejarse a los Resident Evil originales y realmente no ha sido así. A pesar de ello, se nota que lo pasaremos de pesadilla en estos niveles, ya que vuelven los zombies clásicos y en cantidades industriales, en unos escenarios donde el peligro será constante y la munición escasa. Esta nueva entrega de Resident Evil se perfila como un videojuego bastante bueno. Casi finalizando el evento, se mostraron algunos títulos para el catálogo de Xbox Live Arcade, junto al nuevo juego desarrollado por Obsidian, South Park: The Stick of Truth, que se lanzará el 5 de marzo de 2013. Para cerrar la conferencia, el artista Usher dio un espectáculo, presentándonos Dance Central 3. Y después nos tocó un extenso gameplay de Black Ops 2 para despedir el día. Más armas, más acción y nuevos vehículos. Black Ops 2 se perfila como uno de los grandes títulos para finales de este año. Así damos por concluida la conferencia de Microsoft, con juegos exclusivos y nuevas aplicaciones y servicios. Todo ello con una sensación de vacío que provoca el no ver nada nuevo, nada sorprendente ni espectacular, simplemente el saberse cada uno de los juegos que se iban a presentar. Por mi parte, de verdad me esperaba el anuncio de un supuesto Alan Wake 2, o tan solo más detalles sobre GTA V, Bioshock Infinite o incluso Hitman Absolution. Sin embargo, cabe destacar que no se trata de que sean juegos malos o buenos, es más que nada por ser una conferencia tan previsible y que no muestra nada que impacte porque casi todo ya se conocía. Microsoft debería replantearse cómo encarar los próximos E3 para volver a sorprendernos, mostrar nuevas exclusivas que nos impacten, porque a la final el E3 debe ser un espectáculo. Esto es todo por ahora, chicos. Recuerden dejar un me gusta y favoritos, y como siempre los invito a que me digan qué les pareció esta conferencia de Microsoft en la sección de comentarios. Muchas gracias a todos y nos veremos en otra ocasión. ¡Chao!